Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Me acabo de dar cuenta que tengo el sonido muy bajo del Genshin Impact, seguramente no lo escuchéis. Así que como no me deja, no hay opciones antes de entrar en el juego, vamos a entrar en el juego para ver si podemos modificar lo del sonido. No me esperaba esto. Me pilla desprevenida. Y bueno, estamos en rango 30, hicimos ya la parte de historia que se abría, se desbloqueaba en rango 29. Y hemos hecho las misiones de mundo que hemos encontrado. Estamos en nivel 3 de mundo. Lo que parece, creo que bueno, lo comentó Lid, fue ella quien se dio cuenta, yo no sé si es así, pero parece ser que los cofres se resetean. Curioso. Al abrir, o sea, al subir nivel de mundo, ¿eh? Parece que es por eso. Vale. Vamos a ver primero lo del sonido. Ahora sí que lo escucharéis. Ahora sí está abajo, ¿eh? Está. Pero creo que así está bien. ¡Ey! ¡Buenas, Neomoku! Sí, me tocó casi al principio. Vale, me había quedado aquí. Siempre vamos a mirar. La resina 120, la tenemos a tope. Voy a hacerme esto para sacarle partido a la resina. Es mejor no dejarla a 120. Y se me olvidó por las noches enviar a algún personaje para farmear. No lo estoy haciendo y es desperdiciar farmeo. ¡Ostras, Diluc! Lee también tiene a Diluc. Es muy buen personaje. De los mejores. Yo quiero a Venti. Como a la mayoría también. Pero no hay forma, no hay forma. Como se nota, la subida de nivel de mundo. Me cuesta mucho más que antes. Tengo que subirme los personajes. Esto me viene muy bien, las insignias de ladrón. Un autorrecoger vendría muy bien en el juego, ¿eh? Igual más adelante lo pone. Para tener que ir dándole a recogerte. A veces te dejas cosas por ahí. Pero tampoco es tan bueno como Diluc. ¿Qué quieres? ¿Le estás dando caña ahí? Yo también lo estoy intentando. Estoy jugando todo lo que puedo. La verdad es que ha tenido más éxito de lo que me esperaba. La desarrolladora lo ha hecho bien. Ni tan mal. Vale, así rellenaremos 20 mientras estamos haciendo otras cosas. ¿Por qué rango vas? La verdad es que hay que farmear muchísimo para mí. Subir los rangos. Y ahora estoy en el momento de subir rango. Tenemos las diarias, las que dan de diarias. Y ya no. Lo único que
podemos desbloquear son estas historias. Hasta rango 32. Y no sabemos cuándo nos traerán historia principal todavía. Ahora te he escuchado por el anuncio. ¿Que por qué? ¿Por cuál rango vas? Wow, casi en el 31. Buah, sí que le han dado. Ahí, cofre. Pero no he terminado en el principal. Tenías haciendo cosas. Ostras, pero bien, bien. Bien, porque yo estoy en rango 30 y he terminado la principal y ahora me toca liarme a hacer cosas para poder subir. O sea que. Porque ahora la principal te subirá. Eso está bien. Por aquí se supone que hay mineral. Pues lo tengo señalado. Pero creo que lo recogí hace poco. No creo que. Pero que haya. Vale, voy a recoger las cosas del día. No se me olviden. 260. Y por entrar al juego. Inicio de sesión. Vale. A ver cómo le subimos. Tenemos a Kiki en rango 60. Buah. O sea, nivel 60. Hasta rango 35. No podemos subirla más. Y bueno, necesitamos farmear. Uf, las plantitas estas, que me cuestan un montón conseguirlas. Un vistazo al arcano. Desbloquea un nuevo talento. Vale, la tenemos al máximo. No se puede más. Vale, el protagonista sí que podemos subirle más. Y a Bidu también. Los tengo subidos. Vale, lo próximo. Arma. Que podemos subirle. Vale, necesito esto. ¿Esto dónde se conseguía? Ahora lo buscaré. Creo que era haciendo un dominio. Y intentaremos subirlo al máximo. Los talentos. Para subir el talento. Vale, esto sí que creo que podemos hacerlo. Pergaminos. Vale, los pergaminos de chamanes. Podemos sintetizarlos. Vamos a venir aquí. Vamos a ver si podemos sintetizar. Ah, Amber. La llevo porque es la única arquera que tengo. Y. Creo que no tengo ningún otro personaje que tire. Que pegue lejos. O sea, es que no tengo otra. Son todos. Sea, no tengo a distancia. Son todos cuerpo a cuerpo, de cerca. Bueno. Es que, aunque sean magas, pegan cerca. Y. Uy, que no me salía. A ver, está Lisa también, que no la he usado. Pero creo que tampoco pega muy lejos. O sea, pegan bastante cerca para ser magas. Sí. Me hace falta Fish. Tengo todos de pegar cuerpo a cuerpo, o sea.
Así que llevo a Amber. No la tengo muy subida, pero la tengo algo subida pues para que no se me muera de un golpe. Pero tampoco la estoy subiendo mucho. Mis principales son sobre todo Kiki y Beidou. Me he centrado en Beidou por el espadón. Además también los llevo. Esto es como mi equipo de exploración. Para pegar de lejos, para la minería. Y esta también tiene fuego. Además de que pega lejos, tiene fuego también para minería, me sirve. Y este para los monstruos. Pego con este y bueno, el protagonista. Que es para aire y tierra. Que puedo usar los dos. Lo llevo así porque, no sé, me he apañado así, pero realmente no. No es realmente muy eficiente. Porque para fuego esta no me sirve. Tengo que subir también. Que la tengo subida a Changlin. Que es la que uso si tengo que pelear con fuego. Pero claro. Tengo que estar ahí mirando a ver. ¿Alguna prueba o algo? Sí, lo estuve mirando que se filtró que tal vez. Ojalá. Ojalá porque solo. A ver, Amber, yo qué sé, si la subes. El problema es que no sé, no hace mucho daño. Igual se puede mejorar el personaje, creo que si lo. Pero al principio es muy flojo, no sé si más adelante será más fuerte tampoco. Es que es complicado pelear con arco, a mí me cuesta. Hola, Escubito. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. A mí Amber no me gusta. Buenas, Vanisher. Ya, a ver. No sé, a mí no me disgusta, pero para pelear es que no hace casi daño. Tienes que cargar. Entonces tarda y tienes que apuntar. No sé, es complicado porque. Esto es que no hace nada. Este ataque no. No sé si a lo mejor hay algo. Te digo en la distancia. Vale, Vanisher. Voy a ver si sintetizo. No, señora, no quería hablar con usted. Todo el mundo hablando. Sintetizar. ¿Qué era lo que tenía que sintetizar? Los pergaminos, creo. No me acuerdo cuántos. Este. Al menos tres, creo que eran. Xianlin, sí. Ah, pero llevo a Amber porque estoy mapeando. Entonces, como cuando, si estoy mapeando, llevo a Amber. Si voy a pegarme, llevo a Xianlin. Pero a veces también llevo a Amber porque hay enemigos que vuelan y contra esos es que no puedo hacer nada. Así que bueno, de momento me funciona llevando a Amber. Antes llevaba a Changlin más, pero me tocaba estar cambiando casi todo el rato y al final dije, mira, me pongo a Amber. Porque me apaño con Kiki y Beidou, me apaño para pegarle a casi todos los monstruos y todos los tipos de elementos. Combino también con este, con aire. Vale, no me he equivocado. Aquí no. Desde aquí. El arma. No, este no era entonces. ¿Para quién era? Que lo he buscado. ¿Era para Beidou? No, necesito esto. ¿Dónde había mirado? Ah, vale. Leche. Los talentos, que se me olvidan que existen. Me enteré ayer de esto, de que se podían subir los talentos. Después de estar jugando un montón de tiempo. Me enteré ayer. Si le haces dupe, está bastante bien, la verdad. ¿Dupe? ¿Qué es dupe? Es que la. No me quedo con. La jerga. Ay, mira, era justo tres. Perfecto, voy a subirle. Me enteré muy tarde de los talentos. Sí, están como escondidos, no sé, es que igual al principio puede ser que no salieran. Y luego apareció, no sé, ¿por qué ha pasado tan desapercibido ante los ojos de tanta gente?
Porque a ver, que a mí me pase lo entiendo, pero que nos haya pasado, que hayamos tardado varias personas, eso es que creo que saldría más adelante. Y por eso no lo tuvimos en cuenta, creo yo. Este para mejorarlo. Oh, ya puedo. Sí, voy a mejorarla. Es mi principal. Ahora necesito 4. Y de estos, vale, tenemos que farmear a sequísimo. Hay que farmearlo todo. 3 de estos. Y para la ulti me faltan 2. Esto no se puede mejorar. Y esto tampoco. Muestra la ubicación de las especialidades del IUE cercanas en el minimapa. ¡Oh! Esto es lo que yo no entendía. Me salen las plantitas así raras. Me salen en el mapa. Por dónde andan, más o menos. Y no sabía si le ocurría a todo el mundo. Claro, como llevo todo el rato aquí, que no me había dado cuenta de que... De que es una especialidad de ella, entonces. Creía que lo decía el juego. No sabía que era un talento de Kiki. Creo. O eso he entendido. Cuando un personaje coge el efecto de estos... elemental. Este es su bono de curación recibida. La curación. Llevan pasivas que afectan al mapa, al mapeado y todo eso. No me había fijado. Es muy bueno eso. Eso de las constelaciones. Sí, las constelaciones. Buah, esto es complicado, ¿eh? Que te vuelva a salir el personaje. A ver. Bárbara me ha salido 1.000.000 de veces. O sea, Bárbara me toca todo el rato. Y Xiangling también me ha tocado varias veces. Incluso Beidou me tocó otra vez. Pero nada, no me sale Venti ni me sale... Y claro, los de 5 estrellas va a ser súper complicado de subir la constelación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo tendría que hacer... Tendría que hacer jefes como si no hubiera un mañana. Porque necesito. Necesitamos todo. Esto de momento no. Pero de estas sí. Todo me viene bien. Este de momento no. Este tampoco. Aunque bueno, alguna vez sí que lo he necesitado. ¿Este que es agua? No. Ah, no, es hielo. Estos me vienen bien. Estos dos. Este también. Este de momento no. No, entonces está en dominios. ¿Dónde está? Aquí. Necesito estos mapas de aquí. Y el otro son chamanes. Necesito este mapa. Aquí es, ¿no? Vamos a teleport. Pero este es multijugador. No sé si voy a poder yo sola. ¿Cómo? Si no gastas resina a tope la semanal del pase. Es muy injusto. ¡Oh! ¿El logro o algo de eso? Eso no lo he mirado. O del pase de batalla. Misiones semanales. Esta. Completa 20 encargos de forja. Cocina 20 platos. Completa 20. El desafío de la leyenda, completamente. El desafío del lobo, derrota de 100 especialidades del IUE. No, aquí no está. Completa el desafío de... Consume de resina original. Buah, sí. Yo solo 1500. Yo casi no he estado gastando resina. La estoy gastando ahora cuando empecé. Ni me di cuenta. Y en realidad no la gastaba mucho. ¿Pero es semanal?
Yo no lo tengo, creo. No tengo. O que no está aquí. Completa 15 desafíos de dominios. Lobo, derrota. No. No, no me aparece. Son diferentes. A ver, las diarias son diferentes. Las diarias son aleatorias, los encargos. Más o menos. Ostras, pues. Qué putada. Sí. 20 encargos de forja. Yo ni lo había mirado esto tampoco. Es que tiene muchas cosas para hacer, ¿eh? Ahora haces pues lo que te convenga más. Y las armas tochas. Nada. Es un poco inalcanzable para mí, creo que esto. 1600 a la semana. Ostras. Pues no lo sé, porque no lo tenía en cuenta. Yo estaba gastando la resina para sacarle el mayor partido. Vale, aquí estamos. ¿Dónde está? Si me venía. ¿Qué está aquí abajo? ¿Qué rayada? Creía que está. Que me había venido aquí. Igual me venía el teleport, no al esto. No me he dado cuenta. Creo que me voy a esperar para hacerlo en cooperativo. El nivel actual del equipo es más bajo de lo recomendado. Ship. Ship. Es que los dominios. Puedo hacer a esta, que esta me da un montón de cosas. Y esta no me gasta resina. Ay, la de Onomoku. Pues yo no sabía el porqué, pero sí, sí que me cuestan. Me cuestan mucho las misiones de tiempo. En el abismo lo pasé fatal. Hice hasta conseguir a Qianlin y no le di más vueltas. Lo he dejado ahí abandonado. Porque me cuesta muchísimo. Y en la mazmorra y eso porque me ayuda a Lid. Vamos en cooperativo en muchas misiones. O si necesito para algún jefe o algo. Creo que está arriba, tío. Porque yo sola. Mis personajes no aguantan. Mira. Nivel 37, aún no sube a 40. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La Kiki cura una barbaridad. Es genial. Pero eso, si necesito que hacerlo con tiempo, no lo llevo bien. Ahora, si tengo tiempo, aunque tarde muchísimo, si voy llevando cuidado, Kiki no se muere fácilmente. Principal, Mafis, Kiki y Changlin. La hostia. Pues sí, si llevo la Fish en lugar de Amber. Bueno, claro, Fish es electricidad. Sería en lugar de Beidou y Changlin en lugar de Amber, claro. Pues
Pero bueno, hay que jugar con lo que se tiene. Luego, pues tocará subir si da nuevos personajes. A ver qué piensa, porque no tenía muy planeado lo que iba a hacer y creía que podía hacer más cosas. Pero no, aparte de las diarias. Es que claro, esto no necesito. Ah, las bolas esas, ¿dónde las daban? Y para mí que las daban por aquí en algún sitio. Porque no lo tengo. Oh, va cambiando. Según el día dan unas cosas u otras, ¿verdad? Es aquí. Es eso, ¿verdad? ¿No? Ah, o no. Me suena que habían unos que, según el día. No sé, tío, me estoy rayando. Cualquier persona que puede entrar en el equipo a tope en un plis. ¿Es fácil subir a los personajes? ¿Cómo? Yo la única forma de subir a los personajes es usando esto. Y esto es bastante limitado. Y porque yo me lo estoy guardando, no los estoy subiendo. No los estoy subiendo a tope. Por si acaso cambio de opinión, quiero subir a algún otro personaje o me toca alguno mejor. Pero. Que por cierto, eso me ha recordado que voy a mirar. Ay, no, aquí no. Voy a mirar si tengo para comprar. Ah, solo 5. Necesito 10. Pues no sé cómo. Momento. Voy a buscar. ¿Qué tengo por aquí guardada información? Con libros, básicamente. Matando bichos. No, matando bichos. Creo que dan a. Exactamente, creo que son entre 12 y 13 puntos de experiencia por bicho, aproximadamente. Calcula que 10. De 10 a 13 puntos de experiencia estuve mirando. Voy a ponerme una cosa. Vale. Tengo aquí el mapeado. Bueno. Lo que estoy haciendo es buscar todos los Geoculus. Que son 131. O bueno, no todos los que necesito para subir la estatua. No tiene mucha cuenta que digo. No. Te da muy poco. Vale, los geóculos. Un segundo, ¿por qué no? Tu-tu-tu. Vale, están marcados. Bueno, este es de mi cuenta, pero. Igual ya lo conocéis, porque supongo que lo conocéis, porque me lo pasasteis por aquí. Pero os voy a poner. Este es el mapa que utilizo para buscar las cosas. Utilizaba otro que era más complicado, este es más fácil. Vale. Y vamos a buscar. La verdad es que esto es muy lento. Vale, 28.
Dumas. Vamos allá. He pillado los geóculos de esta zona. Y ahora vamos a venirnos. Por aquí. Aproximadamente. Aquí. Tiene que haber un geóculos. Así que nos vamos a teleportar aquí. Qué poco me cunden los días. Ya. No puedo ver qué más ha pasado en Neomoku. No sé si es... Es el mapa que he pasado. Vale. Ok. Tenemos que ir hacia la zona. Vale, como mientras estaba por ahí, o sea, lo suyo es que cuando empiezas a usar el mapa, entras con tu cuenta y conforme vas encontrando geóculos, los vas marcando, ¿no? Digamos que eso sería lo más fácil para saber cuáles has cogido y cuáles no. Yo como empecé el juego iba cogiendo pues los que iba viendo y ya está, así a lo loco. No sé cuáles tengo y cuáles no. Entonces me toca utilizar no solo el mapa, porque ya lo hice con los anemóculos y luego me quedaron 4 por ahí perdidos y me costó muchísimo encontrarlos. Porque no sabía cuáles 4 era y ya había hecho todo el mapa y los había buscado con el mapa este. Entonces lo que ahora hago es un vídeo, hay vídeos en YouTube de gente que te muestra el sitio exacto donde está. Porque a veces no te sale marcado, a veces sale la estrella como que te falta el geóculus o el anemóculus y a veces no te sale y tú crees que ya lo has pillado pero no lo has pillado porque está escondido, está muy abajo, está muy arriba o algo y no te sale. Así que yo lo uso así. Ay, Kiki, ya. Y entonces miro un vídeo para saber exactamente dónde está y asegurarme de que ya lo tengo y entonces lo desmarco en el mapa o si lo encuentro lo desmarco en el mapa y voy a ver si así no me pasa como antes y se me quedan perdidos unos geóculos por ahí por el maca, por el mapa. El bot del chat elimina los enlaces, por lo que no podemos ver lo que has puesto. Ah, que no me deja a mí tampoco ponerlos. Pero si es mi canal. ¿En serio? Es el mapa de... El mapa interactivo de Genshin Impact. World Map. Creo que es... Es oficial. Es de la app. Ah, el mío se ve perfectamente. Vale, vale. El de Neomoku. Creo que me decías... Ah, vale, sí, es verdad. Si le has hablado a Neomoku. Neomoku, el bot del chat, elimínalos. He omitido Neomoku. He omitido... Qué idiota soy. Vale. Perdón, Marisette, tienes razón. Lo has puesto clarísimo. Es que no sé de leer, me pasa en los juegos, me pasa en todo. No leo bien las cosas y luego pasa lo que pasa. Bueno, aquí hay un geóculus que no está, por lo tanto ya lo pillé. Así que me vengo aquí al mapa interactivo. Un segundo. Este es este. Este ya lo tengo, lo marco. Y ya está. ¿Pero qué? ¿Por qué me hace esto? Vale. Problemas de streamer. Para no dejar de ni uno. Exacto, sí, desde el principio. Claro, que es lo que pasa, que si no... Si lo vas desde el principio, pues no te quedas seguro. Por eso estoy mirando también un vídeo que te dice exactamente dónde está para asegurarme casi... Al menos hay un 90 y mucho por ciento de no equivocarme.
El 100% no se sabe porque a veces dice está encima de esta roca y te confundes de roca y dices, ah, ya lo tengo. Y no, no era esa roca. Son dos rocas que son iguales. Y te has confundido. Tengo que marchar, que voy a comprar. Dale caña, nos vemos. Venga, hasta luego, Nemoku. Muchas gracias por pasarte. Cuídate. Vale. Ahora vamos a venirnos. Eliminar. Aquí. A ver, esto es algo lento, pero... yo lo tengo que hacer así, si no me rayo. Igual hay gente que lo hace más rápido. Voy a usar el poder del hielo. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Otras veces me había pasado esto, que me ahogo. ¡No! El hielo me ha traicionado. Suele quedarse arriba corriendo, lo juro. Ay, que me muero, me muero, me muero. No, tío. Me ha traicionado el hielo. Me ha ahogado, tío. Pero me han dejado aquí otra vez con vida. Esto es sospechoso. No, no suelen hacer esto. A lo mejor es por el bug. ¿Otra vez? No, vale, vale. No, 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 ¿por qué pasa esto? Esto es un bug. ¡Que me muero! Se supone que tendría que ir por encima del hielo, no por debajo. ¿Qué carajos, tío? Vale. Voy a volver a intentar de otra forma. Igual muero otra vez. Otras veces me ha funcionado. Estoy loca, lo digo y en meta. Voy a intentar llegar volando. Ah, sí, aquí hay tierra. Oh, qué lista soy, tío. Que quiero ir por la parte difícil. Ah, ¿veis la mano esa que sale en el mapita pequeño? Aquí. Eso es que hay alguna planta extraña. Hay algo poco común. Poco común o de los conocimientos de Kiki. Ahora que lo sé, yo creo que le salía a todo el mundo. Y está... está por aquí. Una vez lo recoges, desaparece. ¿Dónde está? Me han engañado. ¿Debería estar por aquí? No sirve de mucho. Que aquí no sale. Me han engañado. Tendría que estar por aquí. Bueno, no lo estoy viendo, pero tiene que haber alguna planta o algo raro. Lo veo. Bueno, pues lo dejo porque no lo encuentro. Y... estoy pegando mucha vuelta. A ver si la Anemoculus tiene que estar por aquí. Debe estar por ahí. Ah, vale. En esta zona de aquí debería haber un Anemoculus que ya pillaría, rodeado por una barrera de viento, que desde ahí arriba podrías llegar. Así que ya debí de pillarlo. Otro más. Vale. Siguiente. De momento llevo 30 geóculos casi asegurados. Vale.
El siguiente es aquí. Aquí. No, otra vez no, no vamos a hacer esto otra vez. No quiero morir de nuevo. Vengo aquí. Paso. Paso de tirarme al agua y morir ahogada. ¿Hacia dónde es? Que siempre voy en dirección contraria. Ah, mira, pues sí va bien. Está a punto de ir hacia la otra dirección. Porque si se te gasta la estamina, que esta barrita que tiene al lado del personaje ahora mismo amarilla que va bajando, te ahogas. Te ahogas y el personaje muere y tienes que venir a revivirlo. Aunque a mí se me ha revivido ahí, pero no me había pasado. Normalmente me toca ir a revivirlo. Una ardilla. Y me siento. Creepy. Pobre ardilla. No estoy a favor de matar a los animalillos, pero en este juego hace falta comida. He matado a una pobre ardilla. La inocente ardillita. Pero es que si no, luego voy a tener que ir a cazar la cosa hecha y... Mejor si se da la oportunidad. Mira aquí estas plantas. ¿Ves? Y me desaparece la manita esa. Y me sale otra porque tiene que haber otra planta por aquí, que no es esta. Tiene que haber otra planta, que es poco común. Uy, una ardilla. Eso no es una planta. Pero no la encuentro. O sea, cuando la busco no las encuentro. ¿Dónde estás, planta rara? Esto tampoco es. Ah, leña está aquí. Creo que era una sombrilla, pasaba desapercibida. Estoy en alerta. ¡Ardilla! Seguramente esté por aquí. Seguramente estaría en ese árbol, pero creo que ya lo tengo. Sí. Debería estar aquí arriba. Lo que pasa es que como es de un color similar a las hojas del árbol. Vale, sí, hemos agarrado los huevos, pero vamos a subir por aquí. Y debería estar por ahí arriba. Pero yo no veo nada. Y a no ser que me esté confundiendo. No, aquí no está. La cámara esta, de verdad. Si se pudiera mirar desde más lejos. Pues la voy a dar porque la tengo. Espero no... Porque así debería llegar. Es este. Vale, este lo tenemos también. El siguiente. Bueno, esto es un poco aburrido, lo de los geóculos, pero es necesario. Los siguientes están. Lo quitamos. Aquí. Voy a comer que tengo hombrecilla, a ver si te vi. ¡Que aproveche! Venga, hasta ahora. Madre mía, llevo ya una hora con esto. Es que... Esto tardas un montón. Uno aquí.
Y otro. Ay, que no lo he guardado. Aquí. Y aquí. Nos vamos para allá. Creo que llego. Bueno, no llego. Tiro por aquí, por lo seguro. La posada de Wenshu. Y tenemos aquí las plantas estas. Vamos a aprovechar para recogerlas. Vale, aquí ya de allá, pues las dejamos. Habrá que subir. Me ha parecido ver un ascensor. Esperamos el ascensor. ¿Qué me han dado ya? Oh, las especialidades del niño. Ya está. Subanme. Y no puedo mirar arriba. Qué lista soy, había un teleport. Genial. Bienvenida, patita. Bueno, para ver dónde está exactamente. Ok. Uno lo tenemos en la parte más alta. Tenemos que venirnos por aquí. Tenemos que venirnos por aquí. Y debería estar aquí arriba. Entonces ya lo pillé. Uy, qué raro, no estoy encontrando ningún Geoculus, tengo miedo. Ya la pillaría. Pues este. Ya está. Ese era uno. Sí, porque estaba ahí, no tienes que saltar ni nada. Y el otro está. Vale. Vamos a ver si lo encontramos. El otro está por aquí. Nos tiramos volando. Y aproximadamente, conforme vamos bajando, deberíamos verlo. Si no es que lo pillé ya. Debería estar aquí. Debería estar. Bueno, no exactamente aquí, sino ahí al lado. Pero vamos, que aquí lo verías perfectamente. Y no hay nada, así que. Qué raro. ¿Seguro que es aquí? Un segundo. Sí, es este el sitio. Por lo que estoy viendo, es exactamente aquí. Sí, las mismas rocas, todo. Pues nada. Ya lo tenemos también. Pues se ve que esta zona ya pilla los geóculos. Ah, vale. Y el siguiente está aquí.
Oye, un momento, me lo he quitado este. Que me lía. Creo que está por allá. Sí. Pues este también lo pillé. Porque debería estar aquí abajo en el agua. Justo debajo del puente. Lo que sería la mitad del puente. Aquí debería haber un Geoculus. ¡Pup! Lo coges y nadas un poco. Y te vienes aquí. Pues nada. Este parece ser que también lo pillé. Vale. Continuamos. El siguiente creo que sí que lo pillé también. Vale, y ahora tenemos que ir a... Hecho. Es que de verdad que sin la guía no hay forma, ¿eh? Aquí hay uno. Ups. Vale. Para este usamos el teleport. Buenas, Derek. Estoy recogiendo Geoculus. Bueno, intentando completar la estatua. Debería estar ahí en medio, pero no lo veo, así que... Al igual... Uf, sí. Qué dolor de cabeza. Me costó con los Anemoculus. Pues ya está. Creo que... me ha visto, me ha visto. ¡Oh! ¡Qué maldito! No me deja. Ahora. Uf. Es que no le hace nada si no es con fuego. Y ahora sí tampoco le hace mucho. Vamos, Kiki. Vale. Pues se supone que debería estar aquí. Aquí en medio. Debería haber un Geoculus. Si no está, es que ya lo pillé. Y me están reventando. ¡Ah! Que yo también congelo. Slime creo que es lo que más se consigue y todavía no sé para qué sirve. Bueno, aquí tocamos tierra. Vale, debería estar en este punto. Así que ya lo debo de tener. Me lo voy a apuntar para no confundirme. Todo el rato así. Pues la de los Geoculus creo que era 135. Sí. Creo que sí, son un montón. Según esto son... A ver... 131. 131 en este mapa. Qué raro. A ver, como sea 135, voy a tener que buscar 4 por ahí que no me lo ponen. ¡Oh! Hay 4 perdidos. El Geoculus perdido. Vale.
Vamos a marcar el siguiente. Está aquí, creo. Nos movemos aquí. Lo estoy haciendo, además de con el mapa, con un vídeo que me dice exactamente dónde está. Porque claro, con el mapa no me aseguro de que lo haya pillado. Aún así, espero no dejarme ninguno por el camino, porque si me toca volver a hacer todo este recorrido... ¡Qué dolor de cabeza! Tengo que pillar las plantas de cristal si las encuentro, porque eso lo necesito mucho. Oh, me estoy haciendo... Voy a mirar si hay por aquí. No hay. Fantasmita. Bueno, hacemos el fantasma y si no... Y ahora volvemos con el Geoculus. Que hay que aprovechar ya que estamos aquí. Todo lo que nos encontremos. Y tuve que verme un vídeo enterito hasta que di con él. Con los anemóculos a mí me faltaban 4 y me estuvo ayudando Lid. Estuvimos entre Lid y yo mirando diferentes zonas, mirando un vídeo para ver cuál era el que me faltaba. La verdad es que fue Lid la que me los encontró, porque miró en... Dice, si te faltan tienen que ser los que están más escondidos. Y miramos los que eran más difíciles de encontrar y justos esos eran los 4 que me faltaban. Pero, vamos, tuve bastante suerte, no estuvimos mucho rato, estuvimos un rato buscándolos. Y me estuvo ayudando ella, que no lo hice sola. Mira el mapa abajo, tienes uno. ¡Oh! Es verdad. ¿Ves? Ahí sí que me sale. Pero es que a veces no me sale, no me lo dice. Ahora iremos a ese, voy primero a asegurarme de este, tengo que ir por orden, porque estoy mirando un vídeo también. Porque no quiero que me pase como con los animóculos. Así que estoy mirando un vídeo y los estoy apuntando en el mapa de... El mapa este que me pasasteis. Así que... Es... Me cago en la leche, tío. Es que estoy ocupada haciendo cosas importantes. Viene a molestar el tipo este. ¿Qué me pasa? ¿Que no tienes vida o qué? Vete tú a hacer tus cosas. ¿Qué ha salido el tío este? ¿Dónde estaba todo el rato? Apareció de repente. Bueno, lo bueno es que me dará material. Madre mía, tío. ¿Qué susto me ha dado? Es una... A ver, en cooperación. Con ayuda es mucho mejor. Los talentos. Me lo dijo ayer Lid. Yo no sabía que eso estaba. Sí, se los he mejorado a Kiki. Estoy buscando material también para seguir mejorándolos. Qué fuerte. Que no supiéramos que estaba ahí. Creo que este debería estar por aquí. Justo. Justo, aquí debería haber un Geoculus. No está. Eso es que lo he pillado. Así que... Nos venimos al mapa. Un segundo. Esta zona es... Esto. Lo marco como que ya lo tengo. Y... Uy, un segundo. Y continuamos con el vídeo. A ver el siguiente sitio, porque si no... Yo me he dado cuenta de chiripo que conste. Pero al menos te has dado cuenta. A mí si no me lo llegáis a decir, yo creo que no lo veo jamás. No sería el primer juego donde me pasa. Aquí aproximadamente... Hay uno. No sé si es el que nos ha salido antes. Pero ya os digo, voy a ir por orden... Porque no me fío un pelo. Pero es que aquí me dice que hay una planta y no la encuentro. Me da una rabia.
Esta no es. Aquí no hay nada. Debería estar aquí abajo, pero tampoco está. Bueno, vamos para allá porque me entretengo con otras cosas. Y al final hago de todo menos lo que yo tengo que hacer. Debería estar por aquí. Mira, ese es el que me indica. Ahí está. Esto ya lo hice. Ah, ese que acabamos de hacer, creo. ¡Ah! ¿Cómo llegamos ahí? ¿Tía? ¿Por qué no subes? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Aquí no lo veo. Se ve desde aquí, pero no se ve. Ah, que lo tengo justo encima. Ah, creo que tengo que usar el elemento tierra para saltar y pillarlo. Oh, los bandidos estos. Qué raro que estés tú solo. Solís ser tres. Ay, no, no, no. Es que, tío, siento que la habilidad de Kiki tarda mucho en recargarse. Me veo un poco nerviosa. ¿Qué te caes? ¿Te vuelves a colocar aquí? ¡Qué fuerte! Buenas, Lid. No, en realidad estoy intentando pillar los Geoculus que está ahí arriba. Sí, son más duros. Iba a hacer un dominio, pero es en cooperativo. En modo cooperativo, tío. O sea, tiene multijugador. Ah, mira, está el otro allí. Y me voy a esperar a que me ayudes tú, porque si no. Surprise, no lo sabía. Y aquí necesito. ¡Qué rabia me da esto! Tengo que venirme aquí y cambiarme a tierra. Sí que es verdad que aquí se usa mucho. Pero es que luego también necesito aire. No me gusta esto, no me gusta. Consonancia geo. Y nos toca volver aquí. Pon un 20 en tu vida. O 3. ¡Oh, no me sale 20! No me sale, no hay forma. Tengo a Bárbara con la mitad de la constelación o más. Y a Chanlin también. Hasta Beidou me ha salido repetida, pero 20 no se asoma por ningún parte. No se asoma, tío. Abandoná me tiene. Abandoná. Vamos a ver. ¿Qué hace falta esto? ¿Dónde está? De chiripa, porque vamos, yo creo que no lo he tocado. Uno más. Este sí que sí. Nos venimos al mapa. Lo localizo. Aquí está. Lo marco. Y ya está. Y aquí no me sale nada, pero... Uy, voy a quitar esto. Que luego me lía. Y por aquí... Por aquí tiene que haber una de las plantas que necesito. Es que tiene que estar. Las plantas que necesito están pegadas a la pared.
Es súper difícil de ver. Me cuesta un montón encontrarlas. No la veo, tío. ¡Ah, ya la veo! ¿Qué te ha dicho? Que estoy con mis cosas, che. Qué pesados que sois. Que soy unos pesados, tío, ¿eh? Buscan toda la atención. Yo no tenía otras cosas que hacer. Ahí está. Uno. Ya solo me queda 59. ¿El qué? Ay, que no te he leído que como tengo aquí puesto el mapa, os quito un poco la conversación. Ahora, después no me metí en tu vida. ¿No? Hay que lucirlo. Si lo tienes, hay que lucir a 20. Si no, ¿para qué? Madre mía, ¿por qué no le doy? Está en otra realidad. Ay, que le cura. La ha curado mucho. Ya te vale. Oye, ¿otra vez tú? Pero si yo te... Ah, no, es el mago. Aquí estaban los cuatro. Flipa, los cuatro. Vale, no, los cuatro es demasiado. ¡No! Los cuatro son mucho, son mucho. Huye, huye, huye la estrategia. Estrategia estratégica. Bueno, los cuatro me cargué a uno al de fuego, pero... Esos tres... Madre mía. ¡Ay, que vienen a por mí! Vamos a buscar a ver qué falta, que me lío. Y el otro sitio es... Aquí. Justo hacia donde estoy yendo. Vamos para allá. Por aquí tiene que haber otro. Estoy escondida. No, no venga, no estoy. No me lo puedo creer, tío. Vaya, vaya. Esto está aquí abajo, tú. Voy a tener que matar a este. Vale, dan algunas cosillas mejores. Minerales. Aquí te hemos sabido. Pero aquí no hay cristal. Me he dejado algo. Aquí. Ah, tendría que haber un Geoculus. Sí, justo aquí.
Bueno, no, justo, justo. Un poco aquí, creo. Bueno. No está. Tengo que quitarlo del mapa. Aquí. Marcado como encontrado. Y el siguiente es... Vale. El siguiente es más abajo. Aquí. Ya estamos aquí, vamos a pillar esto. Esto no tiene más, no llega muy, muy lejos. Y, por el otro lado. Y por aquí. A ver dónde nos dice esto. Vale, este creo que lo recogí. Este creo que ya lo recogí. El geoculus debería estar aquí en esta bóveda que se ve rota. Aquí dentro. Si no lo hubiera recogido ya, aquí habría uno. Un geoculus. Pero sí, además, me suena que lo pillé. Es este. Vale. El siguiente es... Esto está muy cerca, aquí. Además... Deberían haber las plantas que necesito por aquí cerca, pero... Es complicado de ver. Voy a ver si veo las plantas. Es que me marca aquí. Como que hay algo. Mírala. ¿La veis? Es que Kiki usa estas plantas un montón. La video está muy bien. A ver, es lenta. Para roca. Enemigos que llevan piedra, que los escudos de piedra o que van protegidos con piedra. Beidou es muy buena. Además, para minar, es la que mejor rompe la de minería. Mira, ahí nos sale. Y creo que por ahí hay otra planta. Voy a ver si la encuentro. Porque hay muy pocas. Son difíciles de ver. Y encima son pocas. No, si puedo encontrarlas. Ah, mírala, está ahí. Ahí está. Voy a ver si la consigo. Oh, dos. Premio gordo. Y un cofre. De verdad, son muy complicadas de conseguir esas plantillas, ¿eh? Las plantitas estas. Son un dolor de cabeza. Y parece que por aquí. Y a ver, menos mal que por eso supongo que Kiki tiene esta habilidad. Que nos dice más o menos por dónde hay. Ahí está. En el mapa. Porque son justo las que Kiki necesita. Y necesito un montón. Aquí. Bueno. Que tendré como 5. Si yo me vengo ahora aquí. ¡7! Hemos conseguido. No tenía ninguna. Ah, pide 30. Creo que pedía 60. Vale, no son tantas, pero aún así son muchas.
¿Geostasis? ¿Qué palabrejas más raras usáis? Cosos, cosos, ya está, cosos. Voy a por este cofre, ya que estoy. A ver, físico, daño físico no hace, hace más a escudos y cosas duras. Hace más daño. También carga muy rápido de la electricidad. Bueno, también porque creo que la tengo con objetos que ayudan a eso. Y ya tenemos a este, el tonto este. Creo que este es eléctrico. Es buenísimo. El cubo de piedra. Y por no llevar piedra para destruir los rivales. Me hizo sudar tela. Ah, sí, sé cuál es el cubo de piedra. Ostras, es que eso es complicado, ¿eh? Buenas, Leónidas, bienvenide. Muchas gracias por ese follow. Ahí está. Farmeando la plantita esta. Y ahora voy a buscar el Geoculus. Ya lo tenemos. Vuela, tía. Que no vuelas, te matas. Parece que ya las hemos pillado todas las que habían por aquí. Claro, a mí el de piedra no me costó tanto por Beidou. Pero sin ella no hubiera podido. Me parece que es eso. Si tengo que hacer con tiempo, mis personajes no están cualificados para hacerlo con tiempo. Parece que aquí me dice que hay otra, pero no la veo. Ah, la vi. Te pillé. Te he captado. Voy a esperar a que le suba la resistencia, que si no se me mata. Venga, tú puedes. Y no sé ya si subir de paso. Sí que puede subir, le queda poco. No te rayes, no te rayes ahora. Vale. Voy a mirar dónde está el Geoculus. Vaya. Vaya, vaya. Lo que acabo de ver. Necesito viento, tiempo, iba a decir. Tiempo también. Tiempo siempre. Necesitamos poner en marcha esto. ¡Qué rabia me da, tío! Mucha piedra, mucha viento, tío. No tengo las dos cosas. ¿Tú quieres cambiarlo? No servirá otra cosa, ¿no? Para disparar al trébol, claro. Como ya tengo a 20. ¡Qué rabia, tío! Buenas, Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por ese follow. Vale, no, el teleporte aquí no me sirve para nada. ¡Ay! No, me he equivocado. Tengo que ir al de viento. No funciona así. ¡No funciona así, Max! Vale. Hey.
Tenemos aquí bendición de la estatua. No. Tengo que ir con el personaje. No me rayéis. Ah, sí. Bendice Beidou. No. Pues ya está, ya tenemos viento. Luego tendremos que pasar a Geo. Tenemos aquí. Todo esto para coger un Geoculus solo. 2 horas aquí. No te estreses. Es como una paciencia infinita. De igual carezco. Al principio es que me gustaba escalar montañas. Ya las escalaba por... Pero después de tantas veces... ¡Ay, me mato! Me he hartado un poco ya de escalar montañas. Me he cansado. Al principio era divertido. ¡Ey! Un coso de estos que me mato, una insignia de Geo. Parecen arañitas, ¿eh? Pero lo tengo ya muy visto. Lo tengo ya muy visto. ¿Qué? ¿Por qué lado me he venido? Que esto me está pareciendo más largo. Creo que he subido por otro sitio. Mírala, está ahí. Estás ahí. Pero claro, desde aquí no llegas. Vamos, no llegas. Tenemos que usar esto. Vamos a usar esto. Le tiramos aire. Y volamos. ¡Ay! ¡No! ¡No! Ahora. Ya está, es nuestro. Que me gusta más el viento que el Geo. Pero a veces... No me rayes. Que viene a pegarme. Este ya lo tenemos. Ay. Esto aquí es este. Bueno, poco a poco, cada vez quedan menos. Llevamos 41 Geoculus. ¿Dónde me envían? Aquí. Aquí hay otro. No me voy a pelear contigo, me vengo aquí. Este creo que ya lo pillé. De todas formas, vamos a comprobarlo porque... No me fío de mi memoria. Y... Sí que lo pillé porque debería estar por ahí abajo. Deberíamos verlo por aquí. Debería estar... Justo... Creo que aquí. Por ahí. Te tiras desde arriba volando y lo pillas porque está alto. No llegas, creo recordar. Y ya está porque aquí no hay nada. Así que... Este ya lo tenemos. Vale, este es el 42. Geoculus 43. Me envían... Aquí abajo. En esta isla. Por aquí. Vale, voy a ir al servicio. Que parece que no, pero me tiro mucho tiempo para conseguir 3 Geoculus. Ahora vengo.
Ya estoy de vuelta. Sí, ¿te imaginas que sigo buscándolos y...? Vale, ahora en la próxima más cercana los coloco. Ay, oh, a ver, podemos ir ahora. Pero qué va, qué va. Me falta, ¿eh? Me falta. Dudo, seguro que me tendré que ver el vídeo entero porque se me habrá quedado alguno por ahí. Hacemos la ofrenda. Pff, llevo dos. Llevo dos. Pero creo que justo sube a nivel 8. Claro, es que hay muchos que ya los recogí, pero como en el vídeo no sé cuáles son los que me faltan. Aún así me faltan un montón. Ay, a que sí, porque llevo 1 hora y media de directo en el que estoy buscando Geoclus y solo he encontrado dos. O sea, solo dos de los que me faltan. Porque he estado mirando los sitios. Tú eres eso. Bueno, ahora vamos a este sitio. Claro, hay muchos que ya los pillé. Pero como no me acuerdo si los tengo o no, quiero verificarlos. Por si acaso. Además me entretengo también recogiendo estas cosas. Que no me sabe mal porque luego las necesitamos. Vale, tenemos que ir para allá. Creo que desde aquí está más cerca. ¿No? Por aquí. ¿Cómo pasamos? Ah, me los voy a cargar porque si no me dan por saco. Pillamos esto. Ahora vienen todos. Ah, no le he dado. Hierbitas este. ¡Ah! No, tío. Maldito. Debe molar llevar un personaje planta, pero que te ataquen no mola. Ok. Es allí. Voy a intentar. A ver si no me ahogo. ¿Veis? Es que me pone arriba. Pero no sé por qué en algunas zonas me pone abajo. Y me ahogo. Cuando el truco es este. Y ahora voy nadando y llego. Tenemos aquí un cofre. Me han engañado. ¡Ah, me han engañado! Creo que no tendría que pegarme. Toma. Es Beidou para quitarles la armadura. Es muy buena. Luego ya no hace tanto daño. ¡Ah! Eso tenemos a Kiki. ¿En qué te vas? Ay, mi espalda. Ya está. Y ya de paso, pues vamos a por este. Qué nivel. Ah, puede ser. Razor es muy buen personaje también. Sube. También si los tiráis al agua se ahogan. Bueno, si tocan el suelo, ¿no? Es una forma también de cargarte a personajes fuertes si consigues tirarlos al agua. Bueno.
Me han dado cosas que necesito. Y el Geoculus. Ya tenemos uno. Venimos aquí. Y ya lo tenemos. Lo marco, porque si no luego va a ser un follón. Y continuamos. Más rápido, sí. Más rápido casi seguro, porque... Meidu es muy lenta. ¿A dónde me dicen de ir? Me he perdido. No tengo que volver a mirarlo. Ah, no, me lo estaba diciendo bien, jolines. Vale, el próximo sitio. Perdón, me quedo así como parado. Me estoy mirando el vídeo a ver hacia dónde nos envía. Es aquí. Tenemos que venir aquí otra vez. Y bueno, pues poco a poco. Esto la verdad es que no sube mucho el rango. El rango pues ya lo iremos subiendo. Si nos vamos encontrando cofres y demás, pues lo vamos haciendo. Pero mi intención es conseguir todos los Geoculus. Está por allí. Pero quiero saber dónde exactamente para saber por dónde tirarme. Vale, ya sé dónde. Está en una de las casas. Aquí abajo, no sé cuál exactamente. Todavía no lo he distinguido bien. Creo que es esta. No, creo que es esta. ¿Cómo cambia el vídeo? ¿Es de noche o no? Aquí. Es esta casa. Y no lo veo, así que... Ya lo debí coger. Debería estar aquí... Exactamente, debería estar aquí. Aquí debería haber un Geoculus. No creo que sea en otra casa. Que me haya confundido. Son todas un poco iguales. Pero no, en el mapa no nos sale que haya ninguno. Así que supongo que... Queda verificado que ya lo tengo. Este es este. Por aquí hay una zona donde hay un montón de plantas que necesito. Igual me voy a entretener un poco. Sí. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Ah. Qué complicado. Por aquí. Se supone que está por aquí en un saliente. Uy, he visto una planta. Ah, puedo pillarla volando. Un segundo. Complicado, no reconozco el saliente. Vale.
El saliente. No lo reconozco porque parece que se ve eso. Está más arriba. Tengo que volver a tirarme. Es una especie de saliente como... como que aquí. Creo que sí, creo que es esto justo. Aquí debería haber un Geoculus. Pero no lo hay, así que supongo que lo tengo. No me tapa nada, ¿no? O sí que me sale. Espérate, me sale que no lo tengo, ¿no? Hay algo ahí abajo, hay algo. El otro no lo tengo, ¿y este? A ver, que no me quiero confundir, que no quiero que me pase como con otros. Ah, no, es una mano. Es una mano, tío. Que me rayan. Me rayan. Ahí estás, ahí estás. Vale. Sí, pues ese creo que ya lo tengo, ¿eh? Creo que sí. He encontrado trabajo, dilo. ¡Hola, Seidori! Ah, pero... trabajo, el bueno. Bueno, el trabajo, ¿no? El dinero, el bueno. Pero si es un trabajo que te gusta... Y si no, pues... hasta que aguantes. Hasta que aguantes. Bueno, yo lo hago así. Hasta que el cuerpo pueda, ¿no? Porque de alguna forma... El capitalismo. El dinero siempre es bueno, reina. De alguna forma hay que sobrevivir. Me alegro, Idori. Espero que sea bueno y que estés cómodo porque es lo que importa. En el trabajo, estar bien. Y que paguen bien, claro. Sobre todo estar a gusto. Que claro, por aquí plantitas. Voy a marcármelo, creo que se me olvidará. Oh, no sé cuál es. Creo que es este. Vale. Aquí hay un montón de plantas de estas, ¿eh? A ver si conseguimos encontrarlas. Porque me tengo que hacer un fuerte farmeo de estas plantas. Hay algo, pero no, eso no es. A la calle. Venga, pues ánimo. No te entretengas. Tú céntrate ahí. Tranquila y... y pa'lante. Estas ráfagas de viento que le vienen a la zombie esta, no sé. Por aquí no hay nada. Ahí hay una planta también difícil de conseguir. No la necesito, que sepa aún de momento, pero vamos a pillarla. Encima no has dormido. A la próxima dormirás. Pues
Pues cuando vuelvas a echarse la siesta. Oh, mira lo que hay aquí escondido. He visto algo brillar. Un tesoro. Y esto. Salgo de noche. A la cama directamente. Madre mía. Poco a poco, si empiezas, hay que ir habituándose, haciéndose el horario y vas acoplando las cosas. Al principio siempre es un poco lío. Vale, vamos ya por el siguiente. Venga, ¿dónde has salido tú? Fuera de aquí. Se me iba a dormir. A ver. Ya está bebiendo, muy duro. Vale, esto son cofres. Ay, se ha movido. Me entero. Ahí está. Vale. No debería estar por aquí. Esto es un poco complicado. Es un poco complicado situarlo. Vamos a quitar esto. Porque así vemos más exactamente. ¡Ah, no! Creía que había una estrella. Me he equivocado, he tirado la ulti. Genial. Me han liado. Creía que era la estrella. Y no es la estrella, es una mano, tío, otra vez. Me la han jugado. Ahí hay algo. Aquí también, pero esto es un champiñón. Mirar aquí cuántas plantas. Esto sí. Vale. Ah, sí, sí que está. Sí que está. Sí que hay un geoglyph por ahí que no he pillado. Ahí está. Menos mal. Esto es lo que me asusta, que si no buscas suficiente y lo das como, sí, lo he pillado. Luego toca volver a buscar por todas partes. Vale, este sí que sí. Y ahora... quiero son las plantitas. Aquí no las veo. Vale, muy alto. Ahí arriba me he dejado una. Espero que os vaya todo guay. Igualmente, Idori, que vaya muy bien en el trabajo. No sé si te has ido ya. Porque si te quedaba poco tiempo. Vale. Me ha parecido ver una por ahí, ¿eh?
energía, como se llame. Le he visto por aquí, le he pasado. Tengo que tirarme desde arriba. Y volver a buscarla. Creo que me la he pasado. Pero... me había parecido verla. ¿Dónde está? Igual me he confundido. Ya no la veo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ya está. Y ahora ya me envían... me envían aquí. Que creo que hay una caracola de estas. Ahí está. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Ya está. Continuamos. Igual me he dejado más plantitas, pero... si no, no terminaré nunca. Ya hemos recogido esta. Y ahora... nos dicen que hay una... aquí. Puede ser que también la tengamos. Vale. No está muy lejos, vamos a ir. Ah, sí, podemos ir andando, creo. Me lo he puesto por si acaso. Pillar, parece que son las caracolas estas. Ahí está. Nos envía más lejos. Ay, aquí sí que hay que nadar. Creo que me he alejado un poco de donde pretendía ir. Maldito farmeo, vamos. No, no, no me voy más. No me voy más para allá. Ay, no, que me hago, que me hago. Me cago en la leche, estaba aquí al lado. No lo puedo creer. Vale. Pero ya nos quitan al personaje. Curioso. No sé si es un cambio que han hecho. ¿Qué es aquello de allá? ¿Es un enemigo? Sí. ¿Por qué, Max? ¿Por qué? Una parte de mí lo sabía, pero... pensé la opción de que tal vez estuviera... muerto. Toma, me he ido. Qué grande. ¡Oh! Cofre valioso. Ha valido la pena. Vale. Y aquí hay algo. Ah, míralo.
Ahí arriba está. No, no me digas que necesito geo. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Cofre medio enterrado. Vale. No sale ahí. Igual solo subiendo lo pillamos, ¿no? Creo que no. No, 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 no. ¿Por qué pierdo mucho el tiempo cambiando esto? A ver cómo lo hacen. Lo hacen así. Porque el personaje Noel, que es de tierra, no tiene esa habilidad. No, esta es la del escudo. Fin. Es lo que toca. De paso te voy a ofrecer lo que llamamos dos, de dos en dos. Poquito a poquito. Dame la consolancia, Geo. Me gusta más el aire, pero... que me mato. Nos tenemos que ir para allá. Creo que era allí, ¿no? ¿A que llego volando lo consigo y he cambiado a Geo para nada? Muy bien, Max. Muy bien, no piensas las cosas. Dios, tío, puedo llegar volando. He cambiado a Geo para nada. A ver, ahí tenía que ir sí o sí. Esto estaba calculado. ¿Por qué? No pienso las cosas. Bueno, ya lo tenemos, es lo que importa. He cambiado a Geo para nada. Demasiado. Respira, Max, respira. ¡Qué fuerte! Tenemos que venir aquí. Nope. Vale, voy a subirme aquí. Y tenemos que ir hacia... hacia allá, justo. A mí parece que hay una islita. Pero no, tal vez en otro momento. Es tontería, todo esto se puede ir andando. Que se enciende alguno, tío. No. Vamos a ir con... No, 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 que ya no toca. Que Kiki es más pequeña. Ahí estamos, venga. Espero que no me meta bajo el agua, bien. Ahí está.
Casi avanzamos bastante y no hemos gastado. La resistencia está. Una caja. ¿Y esta chica? Señorita Bu. Qué leyenda. Oh, nos han dado caracol estelar. ¿Es esto? Bueno, una historia. Si no me dan nada, señora, no me interesa. Vale, para conseguir eso, supongo que sin usar lo de la tierra, el geo. Oh. Sería desde aquí. Y ya lo tenemos. ¡Ay! ¡No! Vale, me he equivocado, pero me ha venido bien. Ya está. Este lo tenemos. Lo colocamos aquí. ¿Qué? No. Casi modifico el mapa. No, no, no. ¿Qué va? Esto. Una menos. Tenemos otro por aquí y otro por aquí. Así que nos venimos aquí. Un segundo. Esto me suena. No sé dónde están exactamente, pero ¿están por aquí abajo? Sí. Vale. Creo que es aquí. Aquí es. Sí, por lo que estoy viendo. Aquí había un Geoculus. Que ya no está. Me han visto, genial. Pero ya lo tengo. Lo quitamos. Como que ya lo tenemos. Y el siguiente. Vale, el siguiente no lo tenemos, creo. Porque además nos sale aquí, voy a quitarlo. Por aquí.
Sube. No, no me digas esto. Vale, baja. Vamos a buscar otro sitio. Ay, que no subo. Vale. Ah. Vale. Desde aquí creo que llegamos. Perfecto. Y ahora vamos a llegar allá. Venga, podemos. Uy, me he saltado, pero bueno. Llegamos, llegamos. Ay. No, me caí. Bueno, no importa. Ahí hay un Geoculus. Y eso es... aquí. Siguiente. Nos envían aquí abajo. Por aquí hay uno. Y aquí por el mar parece ser que hay otro. Muy cerca. Venimos aquí. Y con este ya llevaríamos 50. Casi, casi la mitad de los Geoculus para completarlo. Tenemos un desafío. Hay que subir una montaña. Pero creo que es esta. Vale. Descansa. Vale, creo que sí que llegamos. Sin problema. Ea. Estas flores nos vienen muy bien. Y parece que aquí no hay nada. Así que igual ya lo pillé. Sí, porque estaba aquí tal cual. No hacía falta poner absolutamente nada. Aquí había un Geoculus. Justo aquí. Esta la quitamos. Es esta. La tenemos. Y la siguiente. Ahí en medio del agua. Vale. Nos tiramos desde aquí. Hacia allá. No entiendo. Se supone que está por aquí. No lo veo. Supongo que ya lo pillaría. No sé cómo, este sí. Yo aquí no veo ninguno. Hace pie aquí, sí. Voy a mirarlo otra vez.
Sí, no, era aquí. Porque no hay otro sitio. A no ser que fuera en el lado contrario, pero no, es este lado. Por aquí no es. No. Aquí había un geoculus que yo debí de recoger. Vale. Y ahora nos envían. Te dejo más que un incidente y se fue. Oh, lo siento mucho, Derek. Cuídate. Cuidaros. Vale, chao. Lo siento. Jolín. Vaya días. Bueno. Vamos a continuar con esto aquí. Se supone que esto lo tengo porque creo que había un tesoro. Pero además, aquí hay un Geoculus. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Vale. Toca hacer lo del hielo. Igual este ya lo pillé, ¿eh? Buenas, Julián, tostado. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Vamos a ver. Voy a ver hasta el final. Porque me suena, yo creo que esto ya lo hice. Sí. No. No, este no lo hice. Este es el que tenía que venir. Vale. Con Lid. Que lo hice en el canal de Lid. Pero nosotros aquí no lo hemos hecho en mi mapa. Vale, voy a cambiar los personajes. En esta isla de aquí, si vais dos personas os dan un logro. Y creo que salía un cofre. Pero si vais sola no va a suceder, pero hay un Geoculus. Así que voy a ir por el Geoculus y más adelante en algún otro momento iré con alguien más en multijugador para conseguirlo. Para ello tenemos que llevar personajes de hielo. Llevo a Kiki, pero voy a llevar a alguien más. Voy a cambiar al principal. Voy a llevar a este. Porque tiene un ataque. Vale, y tiramos. Que me he equivocado. Ahí está. Sí. No estoy acostumbrada a llevar a este. Tenemos que ir haciendo esto. Vamos. Aún no lo tiene. Casi tardar. Tardo un montón en el de Kiki. Ya está. Pensé que la mujer sería más rápido. Creo que ya estará el de Kiki. Sí. Corre. Vale. Estamos cerca ya. Porque nadando no llegamos, morimos.
realidad ya no. Ahora lo que ocurre es que te devuelve otra vez al principio. Pero antes sí que te perdías el personaje, tenías que ir a recuperarlo a las estatuas. Pero parece que lo han cambiado. Eso no lo han cambiado hace mucho. Pero hasta hace poco tenías que ir a la estatua. Con dos personajes, si vais con otra persona, que es como tenéis que llegar aquí, lleváis a este personaje y vais haciendo el camino y llegáis mucho antes. Entre dos. Yo tardo más porque, claro, llevo aquí solo. Ya estamos. Bueno, y aquí, como veis, hay un corazón. Entonces, si venís dos personas y entráis aquí dentro, si yo viniera con alguien más, te darían un logro. Y creo que se abre, se aparece un cofre aquí. Y esto llegáis desde aquí, desde la costa Yao Wang. Este teleport. Y vais haciendo el hielo, llegáis aquí. Y ya está. Vale, lo tenía marcado para que no se me olvidara que tengo que hacer esto. Pero se me olvidó y no lo hice. Pero bueno, ahora estamos con el Geoculus. Esa misión. Necesitáis otra persona. No sé si hace falta otra persona o voy a probarlo. Ya lo tengo. Voy a probarlo haciéndolo de otra forma que se me ha ocurrido que tal vez también funcione. Lo dudo un poco. Pero... ¿quién sabe? Vale, esto ya lo tenemos. Me lo apunto para saber que ya lo he pillado. Ay, que me he equivocado de lado. Se supone que son dos personas. Pero también hay unos... hay unas placas donde pisas y se iluminan. Y necesitan dos personas. O... como algo que haga peso. Como tenemos a Amber. Igual si saco... la muñequita. No. No, no cuenta. Son dos jugadores. Es multijugador. No vale. Mi muñequita no cuenta. Ah, me explota, maldita. No me cuenta como, como otra persona. Estoy sola. Pues nada. Suponía que no, pero era por si acaso. Por si acaso el juego también lo contaba como... como otro personaje, pero no. Buenas, Ryubans. Bienvenide. Muchas gracias por ese follow. Esto está muy chulo, tío. Es que tiene, tiene cosillas que están muy guays. Bueno, voy a seguir con los Geoculus. Lo tengo que mirar, lo he hecho ya antes. Lo estoy viendo en un vídeo. Para asegurarme, no me falten. ¿A dónde me dicen? Me dicen que vayamos aquí. ¿Otra vez? ¿Dónde está esto? Hay que ir por aquí. Vale, es aquí arriba. Aquí debería haber un Geoculus. Pero, ¿veis? No me sale nada. ¿Qué bichos estos, tío? Me pillan la caracola esta que hay aquí. Voy a dar como que lo tengo ya. Es esto. Lo marcamos como que lo tenemos. Aquí tengo de minería. Vuelvo otra vez aquí al punto. Sé que eran dos pasos, pero me daba pereza. Y por aquí debería haber cristal, que no hay porque lo pillé hace poco. Creo que ayer o antes de ayer. Así que todavía no ha vuelto a salir. Nada.
Vamos a ver el siguiente. What? Ahora nos dicen que... Hay uno aquí. Ah, no, no, no. Este. Vale, tenemos que venir a este. ¿Qué? ¿Por dónde es? ¿Es por aquí? Vale, sí. Maldito. ¡Ah! Toma ya. Si pillamos el cofre. Era un cofre bueno. O es que ahora dan más. Me han dado 30. Se supone... Miradlo, está ahí arriba. Ok. Esto ya no lo necesitamos. Ya tenemos este también. ¿Qué es? Este. Vale, ¿dónde nos envían ahora? Ahí. Vale, este lo tengo ya. Y el del barco también. Hay un geoculus. Vale. ¿Hay un tesoro más lejos? Pocos. Vale, resulta que... Por aquí... Está el barco de Beidou. Si subimos aquí arriba del todo... Hay un geoculus. Lo pillas y saltas volando hasta el barco. Y en el barco hay otro Geoculus. Estos dos ya los tengo. Y me pone que por aquí, más lejos aún, hay un cofre. Un cofre de los tochos. Pero eso no lo he visto. Y ahora no me apetece escalar esa montaña porque es bastante alta. Tal vez en otro momento. Así que voy a pasar de estos dos porque ya los tengo. Porque sé que los tengo desde hace poco. Y ahora miro. A ver. Siempre está en las zonas más altas. En estos dos. Vale, el próximo es este. Que también es de escalar. Qué fuente. Bueno, de todas formas vamos a venirnos aquí. Aunque hay que ir al otro lado. Pero es la zona más cercana. Y bueno,
Con esto ya llevamos la mitad de Geoculus que hay que conseguir. Para subir al nivel máximo de la estatua. Se supone que hay uno ahí arriba. Desde aquí todavía no se ve. Hay que conseguir carne de ave. Las ha espantado, no le he dado ninguna. Ahí está. ¿Cómo subimos? Pues creo que voy a subir por aquí. Ya la tenemos. Que no quiero caerme. Vale. Y con este... Vale, hemos hecho un buen trecho. Pero aún nos quedan un montón de geoculos. Madre mía. Hemos limpiado un poco como la periferia. Hemos hecho esta zona de Geoculus. Toda esta zona, digamos. Nos queda la más tocha. Vale. Vamos a ver por dónde sigue. Y ahora se viene aquí. No, un segundo. Dijo Paul. Ay, no tengo abierto esto. Tengo que abrir esto. Pues mira, como vamos a ir cerca. Hay uno por aquí. Y uno por aquí, que es el que vamos. Pero también está esto, así que... Como llevo 2 horas y media ya de directo y solo estoy haciendo, solo estoy buscando los geoculus, no es algo así muy interesante. Vamos a hacer esto, que igual esto es un poco más interesante. Si me acuerdo cómo se hacía... Porque me lo dijo Lid, que lo hizo y tiene un video tutorial en su canal de YouTube. Que hace tutoriales de esto. Lid in Life. Vamos a hacer este. Luego ya pillaré este y dejaré el directo. Porque... ¿Veis? Es para abrir... Esta zona que da un dominio. Y hay un escudo visible. Bueno, es un poco visible, no es invisible del todo. Pero un poco traslúcido. Esto hay que hacer. Había que dar aquí. Voy a poner con Amber. Vale, así ya le podéis dar con fuego. Y veis los pilares que están enteros, digamos. Estos están rotos y esos son más enteros, estos tres. Pues en este orden, digamos, de izquierda a derecha, creo que era. Lo vamos a ir encendiendo. Solo son tres, ¿eh? Y se abre. Y ya está todo. Fácil. Fácil si lo sabes. Difícil si no tienes ni idea. Porque no sabes qué tienes que hacer.
Y ahora... Oh, llegamos aquí y podemos abrir este dominio. Donde tendremos más recompensas. Y es un desafío de un jugador. Nos dan llaves. Que esto viene muy bien. Yo todavía tengo el nivel muy bajo. ¡Ostras! ¡Nivel 60! ¿Me cuentas? ¿Le han subido el nivel? Antes era más bajo, por eso supongo que darán cosas mejores. Dan llave, esto que sirve también para subir de nivel. ¿Esto qué es? ¡Oh! Corazón de guerrero. Sube ataque. Bueno, esto que nos da para subir los personajes, para subir las armas. Dinero y 500 de experiencia, la verdad. Y 40 gemas. Es muy llamativo. Esto tiene que gastar resina sí o sí. Me parece demasiado jugoso para que puedas hacerlo. O tendrá cooldown. Pues no creo que puedas farmearte esto todo el tiempo. Ahora, nivel 60. Sube a los personajes a nivel 60. Esto tiene que ser difícil. Espera, espera un segundo. Ah, vale, claro, para salir. Bueno, mira, ¿por dónde salgo? Digo, esto se ha encendido. Y así salimos. Podría haber subido ahí arriba. Vale, un segundo. Aunque no sé para qué, porque... realmente... aquí no hay nada. No hay nada y... creo que... no, no hay nada. Vale. Pues ya está. Voy a cambiarme los personajes. Y aquí me despido. 2 horas y media. Creo que es suficiente. Lo único que tengo a nivel 60 es a Kiki. Y... para subirla... uf, para ascenderla necesito... estoy consiguiendo estas plantas, necesito de esto. Y necesitamos esto, que farmearlo. No es imposible, pero requiere rango aventurero 35, eso sí que es más complicado. Así que... difícil hacer este dominio. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este directo. Nos vemos en el próximo. Cuidaros. Pasar un buen jueves. No, miércoles. Jueves. Ah, creo que sí, creo que es jueves. Pero voy a asegurarme, tengo aquí mi agenda. Que estoy mayor y se me va. Vale, sí, estamos a jueves. recordar pillar los juegos de Epic en Epic Games. Todos los jueves dan algún juego. Algunas veces han dado mejores, otros son reguleros. Pero bueno, son gratis. Podéis tenerlos ahí en la biblioteca y probarlos si queréis. No me acuerdo cuál dan hoy, pero... a las 5 de la tarde en la hora peninsular, en la hora de España. Muchas gracias y eso. Cuídalo, chao. Nos vemos.